Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niners, sean bienvenidos a Canal 49, entramos en la semana 5 de la NFL, ya recuperándonos de la derrota contra Seattle y empezando a pensar en los Cardenales de Arizona, que van invictos y que va a ser un rival durísimo en su casa. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram, ya saben que en Twitch estoy como Canal 49. Les recuerdo que ya está la opción de unirse como miembros del canal, ahí en el botón de abajo, denle click y sigan las instrucciones para seguir apoyando a este canal dedicado a los 49 de San Francisco en español. Así que vámonos ya de lleno con todo el contenido de este programa. ¡Niners! ¡Ah, qué cosas! Arrancábamos invictos con récord de 2-0 y cuando parecía que veríamos la mejor versión de San Francisco, se vienen un par de derrotas y contra rivales que no nos caen nada bien. Pero no solo las derrotas son las que han dolido, sino el accionar del equipo en general, complicándose juegos innecesariamente, cometiendo errores y castigos en momentos muy puntuales, con una defensiva que por momentos parece imbatible y de repente los arrastran 80 yardas en menos de un minuto, les sacan juegos en 37 segundos o les anotan 21 puntos en una mitad de partido. Y con un ataque que tiene pequeños lapsos de lucidez y luego se vuelve el espectáculo más aburrido de la NFL, con jugadas más que predecibles, desarrollos de las mismas muy accidentados, con una línea ofensiva partida entre los que saben bloquear y los que saben abrir huecos, con un hospital de corredores, con un ala cerrada All Pro completamente desaparecido, ahora ya nuevamente con Jimmy G en donde ya estamos acostumbrados a verlo, lesionado y en la banca, con un hospital que empieza a acrecentarse como un déjà vu del 2020, con un head coach que por momentos parece estar pensando más en sus próximas vacaciones que en lo que está pasando en el terreno de juego y a su alrededor, y solo un Divo Samuel jugando al nivel que esperaríamos lo hiciera al menos la mitad de los que pisan el campo. El panorama empieza a pintarse de gris para San Francisco, y aunque la temporada aún está muy verde, nuestro récord no es el peor y queda muchísimo camino por recorrer, los 49 podrían empezar a entrar en ese incómodo terreno de tener que ganar todo correteando a mitad de temporada a los líderes, mendigando por un spot en playoffs como el año pasado, con la esperanza de que algo suceda y que algún equipo nos haga el grandísimo favor de perder para lograr calificar. Esta semana contra los Cardenales es una oportunidad inigualable que tendrán Shanahan y compañía para enderezar el rumbo, ganar confianza y un poco de credibilidad ante los pobres resultados en general que han entregado las primeras 4 semanas de esta temporada. Lo que vimos el domingo contra Seattle pasó de la sorpresa de ver un equipo dominante a la desesperación de no poder capitalizar ese dominio, hasta el coraje y frustración de ver cómo poco a poco se nos escapaba el partido, para terminar en el ridículo de ver un equipo completamente desencajado, sin ideas y luchando cual equipo en reconstrucción para al menos dejar un marcador más decoroso. Pero repasemos lo que fue esta lamentable derrota de los 49ers. Se empezaba dominando, maniatando y desapareciendo cualquier intento de Seattle, además anotando rápido por conducto de Jimmy G a Ross Dwelly para poner la pizarra 7-0 en lo que pintaba para un juego en donde por fin estábamos presenciando a esos 49 que tanto habíamos estado esperando y soñando. Un primer cuarto dominante en ambos lados del campo. Seattle no había conseguido un solo primero y 10 y todos sus drives terminaban en patada de despeje, pero San Francisco no aprovecharía ese letargo de los Seahawks e incluso fallaría un gol de campo, y en ese momento nos enterábamos que Robbie Gould estaba lesionado. El señor se lesionó en el calentamiento previo al partido. Y si aquí me dicen que no hay un pésimo trabajo físico en el equipo, me retiro para siempre. 4 patadas de despeje seguidas de Seattle y menos 8 yardas totales ya en el segundo cuarto, y los 49 no podían más que mantener sus raquíticos 7 puntos de ventaja. Y claro, dice el dicho, dale alas al alacrán. Seattle ajustó, despertó y entonces se vino la noche. San Francisco era ahora el que no podía avanzar, y patada tras patada se vino un drive de 80 yardas de los Halcones Marinos que culminaría en touchdown de Wilson a Metcalf para empatar los cartones 7-7. Para San Francisco todo el segundo cuarto fue estar despejando el balón, y para Seattle también, salvo ese drive de 7 puntos. 8 patadas de despeje entre ambas escuadras en 2 cuartos. ¿Pueden creerlo? El tercer cuarto empezaría exactamente igual, 2 patadas de despeje de San Francisco y una de Seattle, hasta que Wilson movería nuevamente el balón 66 yardas para poner el mismo por la vía terrestre, ventaja para los Seahawks, 14-7. Inmediatamente después vendría el regalo de Cannon y un fumble en el kickoff para poner a Seattle en nuestra yarda 14. Y ya saben cómo acaba esto, cuando le regalan el
el balón a Wilson ahí. Touchdown con una genialidad de Russell Wilson para poner un pase a Freddie Swain y aumentar la ventaja 21-7. Dos touchdowns en menos de un minuto. Ah, por cierto, Garoppolo ya no estaba en el terreno de juego por una lesión en la pantorrilla. Y Lance en los controles intentaba mover el balón. Y precisamente después del 21-7 vendría la contestación con pase de Lance a Samuel para 89 yardas en una total desconcentración de la defensa de los Halcones Marinos. Y acercarse 13-21 después de que Wisnowski fallara ahora un punto extra. Pero Seattle no permitiría que San Francisco reaccionara y nuevamente Wilson movería las cadenas hasta la zona de anotación. Y esta vez por la vía terrestre, Alex Collins pondría el 28-13 sobre San Francisco. Entraríamos al último cuarto y aunque Seattle ya no pudo hacer más daño, San Francisco despejó, falló una conversión en cuarta y anotó ya con menos de 2 minutos en el reloj con pase de Lance a Deebo Samuel y conversión de 2 puntos de Lance. 21-28, marcador final. Todavía Wisnowski patearía corto, pero Seattle recuperaría el balón y con Wilson poniendo la rodilla en el suelo, se consumaría la segunda derrota de los 49 en la temporada y la segunda en casa. Lo bueno. Deebo Samuel se une a Jerry Rice y Dwight Clark en la historia de la organización como los únicos receptores en tener más de 90 yardas en 3 de sus primeros 4 partidos desde 1950. Deebo Samuel ha conseguido 100 yardas en cada uno de los 3 encuentros que ha jugado contra Seattle. Deebo Samuel ocupa el segundo lugar en la historia de los 49 con más yardas en sus primeros 4 juegos, con 490, solo detrás del GOAT Jerry Rice y sus 522. Deebo Samuel es el líder receptor de la NFL después de 4 semanas con sus 490 yardas. Los 49 son el único equipo que ha anotado touchdowns en sus 9 ofensivas que han llegado a la zona roja. Trey Lance muestra cualidades interesantes en su debut forzado. Termina con 9 de 18 completos para 157 yardas, con 2 pases de anotación y una conversión de 2 puntos por la vía terrestre. Además, agregó otras 41 yardas con las piernas, todo en medio partido. A pesar de la derrota, la defensa de los 49 limitó a Russell Wilson a solo 149 yardas por pase y no ha permitido a un corredor de 100 yardas en lo que va de la temporada. Nick Bosa se llevó su 4ª captura de la temporada. Mitch Wisnowski fue nombrado jugador de equipos especiales de la Conferencia Nacional del mes de septiembre. Lo malo. ¡Santo Dios! No sé por dónde empezar nuevamente. Kyle Shanahan está perdido en malas decisiones, falto de creatividad, carácter, liderazgo y un pésimo plan de juego. Los 49 consiguieron casi 450 yardas totales, pero fueron incapaces de generar puntos en un partido que se prestaba para demoler a la peor defensa de la NFL. En 13 drives se consiguieron apenas 21 puntos, 6 despejes, una intercepción, un fumble, detenidos en cuarta en una ocasión y un gol de campo fallado. Nuestro head coach está pasando su peor crisis desde que llegó a la Bahía. Jimmy Garoppolo se vuelve a lesionar y es una historia que tiene que llegar a su fin. O se mantiene sano o se va del equipo terminando la temporada. Errores imperdonables en momentos críticos hundieron a los 49 nuevamente. Un fumble de Cannon, una intercepción a Garoppolo, un offside de Ford, una interferencia de Kirkpatrick, un holding de McClinchy, un gol de campo fallado, un punto extra fallado. Todo en momentos importantes, más algunos que seguramente se me olvidan. Los 49 se disparan en el pie solitos. DeMeco Ryans empezó con toda una estrategia exitosa deteniendo a Seattle, pero nunca supo cómo seguir jugando el ajedrez que le termina ganando Carroll y compañía. George Kittle tiene 0 touchdowns en su carrera contra Seattle. Los 49 superaron por 223 yardas a Seattle y aún así se las ingeniaron para perder. Es el 6º juego que pierden dejando al rival con menos de 300 yardas. Ningún equipo ha perdido tantos juegos así desde 2020. Las lesiones no paran y creo que ya tengo que hacer una sección exclusiva para esto. Esta vez Garoppolo y Trent Williams. Casi Kittle y casi Kinlow. 27 drives entre ambos equipos. 14 terminaron en despeje. Un par terminaron las mitades. Un fumble, una intercepción, un gol de campo fallado y una 4ª detenida de San Francisco. Es decir, solo 7 ofensivas combinadas terminaron en puntos. En uno de los juegos más lamentables de la semana 4 de la NFL. Lejos de lo que se esperaba por mucho. Lo de Seattle se sigue llamando Russell Wilson. Y lo de San Francisco, una inconsistencia enorme y un sinfín de errores que siguen matando cualquier esperanza de ganar. Los 49 parecen ir a ningún lado y los Halcones Marinos, con lo mostrado, tampoco parece que puedan llegar muy lejos. Como dirían mis sobrinos, duelo de lisiados y ganó el menos manco. San Francisco sigue teniendo un montón de cosas que revisar y semana tras semana parece que en lugar de mejorar esos aspectos, empeoran. Lo de Arizona se vuelve preocupante, pero ahorita hablamos de eso. Les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro. ¡Disfrútenlas! Wilson running out of time, and he's hit. Go for two here, and Lance will punch it home. Garoppolo off the play action.
Looking to the end zone, it is! Touchdown, Ross Dwelly! Before the game started. Yeah, that's when you know you're snake bit. Here is Samuel Hall! Rush it in! Yards out! A little bit of confidence throwing it, Off the fake, lofts it, oh, wide open, Deebo Samuel! How did he get... Señoras y señores, difícil, pero no imposible. Esta semana, nuestro rival son los Cardenales de Arizona. Nuevamente un rival divisional, y si quieren ver cómo se armaron los invictos Cardinals, les dejo el link en la parte de arriba para que se den una vuelta. Ahora bien, Kyler Murray es el segundo mejor pasador de la NFL en este momento. Curiosamente, no tiene a ningún receptor en el top 30 de la NFL, sin embargo su ataque aéreo está bien distribuido entre AJ Green, Christian Kirk y DeAndre Hopkins, entre otros. La ofensiva de los Cardinals es la segunda mejor de toda la NFL, la cuarta por aire y la sexta por tierra, y es la ofensiva que más puntos anota en toda la liga con 35 puntos por partido. A la defensa son 15 general, es decir, de media tabla, 11 contra el pase y 26 contra la corrida, y permiten 21 puntos por partido. Chandler Jones es el segundo mejor cazador de cabezas de la liga con 5 hasta el momento. Arizona representa el reto más complicado para los 49 en lo que va de la temporada. Con su marca perfecta como líderes divisionales, un ataque monstruoso y una defensa de media tabla, visitar su casa será muy, pero muy complicado. San Francisco sale como el underdog sin lugar a dudas, por lo mostrado hasta ahora, y solo un juego muy inteligente y libre de errores podría darle alguna posibilidad a los gambusinos este domingo. 4 semanas y así queda la división oeste de la Conferencia Nacional. Esta fue una semana muy loca y solo tuvimos 7 aciertos por 9 incorrectos, para un acumulado de 38 a 27. Vamos con la semana 5. Partido divisional en jueves por la noche, y aunque Seattle viene de vencernos, no les va a alcanzar contra los Carneros de Los Ángeles. Los Halcones Negros de Atlanta vencerán a los Jets de Nueva York. Las Panteras de Carolina se reagrupan y vencen a las Águilas de Filadelfia. Los Empacadores de Green Bay le ganarán a los Bengalíes en su casa. Los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotarán a los apaleados Tejanos de Houston. Los Titanes de Tennessee regresan a la senda de la victoria sobre los Jaguares de Jacksonville. En juego muy cerrado, también divisional, los Vikingos de Minnesota derrotan a los Leones de Detroit. Denver se mete al Heinz Field y pierde contra los Acereros de Pittsburgh. Los Delfines visitarán Tampa Bay y dudo mucho que salgan con la victoria. Los Santos de Nueva Orleans le ganarán muy cerrado al Washington Football Team. Los Cafés de Cleveland le ganan a Los Ángeles Chargers en su domicilio. Las Vegas Raiders reciben a los Osos de Chicago y los derrotarán. Los Vaqueros de Dallas seguirán ganando y derrotan a los Gigantes de Nueva York en su casa. Los Bills de Buffalo y los Jefes de Kansas City se van a dar un agarrón, pero veo a los Bills ganando en esta ocasión. Lunes por la noche, Indianapolis se mete en Baltimore y no creo que salgan con la victoria. Mi pronóstico del resultado de los Niners lo verán el sábado en la interacción extraída de Twitch. Los que estuvieron ayer ahí ya saben qué pasó. La Faithful Mundial, el espacio para toda la afición Niner. Gracias por mandar sus imágenes y etiquetar al canal. Les dejo el correo en pantalla para que la sigan mandando.
los miembros dorados de Canal 49. Ya saben que está activo el botón para que se vuelvan parte de este selecto grupo. Solo denle clic y sigan las instrucciones. Y hasta aquí otra emisión de Canal 49, espero que les haya gustado, si fue así regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, ya saben que todos los miércoles ando en Twitch interactuando con toda la banda y de esa interacción saco el juego que es mi pronóstico los sábados en YouTube. Ya saben que está activo el botoncito de unirse como miembro del canal, denle click, sigan las instrucciones y sigan apoyando esta plataforma para seguirles llevando toda la información de los 49 semana tras semana. Vamos a apoyar con todo a los 49 este domingo, señores. Que no se pierda la esperanza, todavía se puede. La temporada apenas está empezando y el equipo se tiene que reagrupar, así que apoyarlos con todo. Nos vemos el lunes en el podcast para hablar de lo que espero yo sea la victoria de los 49. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Vamos, Niners!